Y yo lloro y dame la comida entonces. ¿Por qué ella, si llora, te parte el alma y si yo lloro no te parto nada? Si Priscila llora, me derrito. ¿Por qué esa diferencia? Te derretí. Bueno, yo voy a llorar, dame la comida. ¿Por qué? ¿No puedo llorar y no me das comida? Pensé en comer, nomás ni cobre. ¿Pero por qué si ella llora, te derretí? Si yo si lloro, no pasa nada. Sí pasa, amor. ¿Y sabes por qué? ¡Ya sé! ¿Por qué? ¡Ya sé! ¿Por qué? Pero voy a decir, porque a mí sí me parte el alma. Obvio que me parte el alma, vos también, Nicole. ¿Por qué ella si llora te parte el alma y si yo lloro no te pasa nada? Estoy diciendo, hace 3 horas que tengo hambre. Iván, ¿qué te va a pagar, Cuca? ¿Qué va a pagar la moneda? 50 pesos tengo yo. ¿Ah? ¿50 pesos? Bueno, 100. Ya son 100. Hay que encargarle a Michael, a Mayra. ¿Tambules? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Juliano, ¿cuánto va a poner? ¿Vos cuánto pone? Yo no tengo nada. No, vení, come. Vení así, encargo a Michael, la hamburguesa. Mierda, el negro aquel, vení. ¿Qué vamos a comer? Camisa seria, vení. Vení. ¿Qué vamos a comer? ¿Ah? ¿Qué vamos a comer? Carbón quemado. No te metas con mi negrura, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? No sé, yo dije que tengo 50. Bueno, yo tengo 20. Usted sí tenía 50, sí. Bueno, ustedes se están tardando, ahora tengo 20. Se están tardando ahí, están demorando, tengo 20. Tenía. Vení, ahora jugo antes, caliente. Mira, sur, que lo haré jugo, muy orgulloso que lo voy a tener. Anda, vende esa camisa y pone para la hamburguesa. Tu chango, ¿cómo te pones camisa? Bueno, tenerle odio al cuerpo. ¡Está fiera! Pues sí, obligado. Parece un abuelo de 80. Ese pobrecito me dice, póngase la deba con busca y estaba acá. Pobrecito. ¿Por qué ahora la voz? ¿Ah? Yo lo voy a sobrevivir. Más vale, ¿sabes qué? Se levanta.